Transmisión de Ola Stream para el Real Racing Club en esta lluviosa tarde invernal de diciembre. Ahora sí es invierno, ahora sí es diciembre. Este es el tiempo que conocemos, este es lo que estamos acostumbrados, la climatología que estamos acostumbrados a sufrir en los campos de Sport, a sufrir o a disfrutar. Hay de todo como en botica. 18ª jornada, la anteúltima de la primera vuelta, que va a enfrentar al Racing de Santander después de cosechar un empate hace 15 días a última hora frente al Tudelano, en un partido en el que bien pudo ganar el equipo de Ángel Viadero, y después de caer derrotado en el estadio, mítico estadio de las Nuevas Gaunas, frente a la Unión Deportiva Logroñés por 2-1. Un Racing que tiene que mejorar su versión, así se lo va a reclamar la afición verdiblanca, que se va a dar cita hoy aquí. Saltan al terreno de juego ya la Real Sociedad B y el Racing de Santander. El Racing que vestirá con su uniforme habitual, camiseta blanca, pantalón negro, medias verdes. La Real Sociedad, que lo hará, lo ven en imágenes, en el primer plano, con la camisola naranja, pantalón y medias del mismo color. El portero lo hará de verde, Iván Crespo lo hará desafiando a la mala suerte, de amarillo. Los árbitros, que serán Fernández Rodríguez, auspiciado en las bandas por Vázquez Martínez y por Hernández González, lo harán completamente de negro, esto sí, tirando de clásicos, como toda la vida vistieron los árbitros, rigurosamente de negro. Posa la Real Sociedad para los medios gráficos, lo hace también el Racing de Santander. Y antes que nada, saludamos a amigo Juan Abando. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Ahora, Juan. Hola, buenas tardes. Pues muy bien, esperando a que empiece el partido, con bastante lluvia, y esperemos que se vea un buen partido y que el Racing se lleve los 3 puntos. El Racing, vamos a repasar 11 iniciales. Empezamos, como siempre, por diferencia con la Real Sociedad. Jugará en portería Zubiaurre, en defensa de 4, Gorosabel, Lenormand, La Peña y Arrieta. En la parcela defensiva del centro de la cancha estará Guevara. Por la derecha Muguruza, por la izquierda jugará con el 11 a la espalda Markelanz. Enganchará Eneko Capilla y Sangali, con el delantero, que es Jauregui. Todo listo, todo preparado. El Racing, por su parte, con muchas novedades en el 11 inicial, que jugará en portería con Iván Crespo, defensa de 4. Con 2 novedades, David Córcoles será el lateral derecho, Miguel Gándara el central, junto a Borja Granero. Julen Castañeda ocupará el lateral izquierdo. En el doble pivote se cae Antonio Tomás por problemas médicos, por una lesión, una sobrecarga. Sergio ocupará su lugar junto a él. Quique Rivero se cae también. Javi Como. En las bandas estarán César y Ever Pena. Arriba, para los goles, que hoy esperemos que sean muchos, estarán Óscar Fernández y Dani Aquino. Primer balón para el conjunto santanderino. Tiró el balón en largo el Racing desde la zona de Borja Granero. David Córcoles, que botará el primer saque de banda. Viene Sergio hoy, Juan. Bueno, pues más allá, ojo, Sergio, que quiere percutir por el flanco derecho. Ahora está acostumbrado a ir por ahí, aunque tiene que ocupar otra parcela en el terreno de juego hoy. Te decía, Juan, hoy es importante calibrar el estado del césped. Hay zonas que rueda mucho, hay zonas que se atasca. Eso hace falta medirlo bien. Sí, sí, porque el césped tiene bastante agua y hay que tener muchísimo cuidado de jugar por abajo, ¿eh? Porque se te puede quedar y en una de esas cometer un fallo de que el contrario te pueda hacer peligro. Yo creo que va a ser un partido de más de balones en largo para que los delanteros punden a por ellas, ¿no?
El córner que lo botó el Racing en corto lo hicieron entre Quique Rivero y Ever Pena. Se lo quedó el jugador de cabezón, intentó meter el centro, no lo consiguió. Viene Ever, toca atrás la pelota. Sergio Ruiz busca un movimiento, se mueve Óscar, abre Sergio, banda izquierda, ahí está Borja Granero perfilando extremo, arriba al centro, buenísimo, oh, César, el balón le va a caer a Quique Rivero, ensaya Quique, el disparo arriba, despeja con la cabeza. La Peña a punto de llegar el primero del Racing. Pues sí, la verdad que ha sido un buen centro, mal despeje de ellos y la ha cazado ahí Quique, con la mala suerte que había un jugador y la ha desviado a córner, ¿no? El toque se lo quiere quedar Ever, no fue del todo preciso de Quique Rivero, el balón atrás se lo dejaba Gorosabel intentando despejarlo Muguruza, el balón favorece al Racing de Santander. Vamos a ver si nos dura esta energía de los dos primeros minutos, Juan. Pues sí, sería bueno, ¿no?, que el Racing achuche, que intente tener metido a la Real B debajo de su portería e intentar aprovechar alguna. El toque de que tengamos. El toque de Córcoles, que no fue bueno, no fue preciso. La pelota favorece en saque de banda a la Real Sociedad de San Sebastián B. Lo ejecutará Arrieta. Lo va a poner en largo, buscando aquí en la cabeza de David Córcoles, que es el que la toca, la mata de pecho. Dani Aquino juega el balón atrás. Borja Granero, de nuevo el pecho de Dani Aquino. Se impone, suelta la pelota a banda derecha, se queda frenada. Pero ahí viene César el Manchego, quiere poner el centro arriba, la buscaba Óscar, le puede caer a Ever. Es dentro del área la pelota para el gallego. Mide, sale una bicicleta, tira, pone el centro. Óscar a punto de encontrarla. Despeja el balón Guevara. Primeros aplausos para el Racing, que lo intenta. Ojo la pérdida de Borja Granero. Tuvo que cortar Sergio en falta. Cuidado con esos balones, Juan, lo hemos hablado. Sí, sí, se queda el balón y hay que tener muchísimo cuidado. La verdad que el campo, hay zonas que está bastante mal, ¿eh? Hoy es difícil para los jugadores, ¿no? Porque vemos que hay zonas que acumulan agua y que se frenan, y sin embargo hay otras en las que el balón no es que ruede bien, es que igual rueda demasiado. Sí, igual sí, es sí. Que hasta se va, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú fíjate, los jugadores andan sobre el césped y sale agua. Sí. Por lo tanto, fíjate la cantidad de agua que debe de tener, y eso que este es un campo con un buen drenaje, ¿no? O sea, es que lleva cayendo agua, Juan, de forma importante, sí, claro. Unos cuantos días. Sí, sí, y mira cómo llueve. No, y está lloviendo ahora, lo veíamos antes en el plano de detalle. Está cayendo agua, agua, agua. Viene Quique Rivero, ojo, a punto de perder el de cabezón. Va a jugar atrás el balón Capilla. La pelota en largo, Córcoles de pecho, corta bien y juega con Miguel Gándara. El balón para Dani Aquino. Tiene que soltar ahí el murciano, se le queda atrás. Ahí viene la conducción, Aquino, la pelota se queda. Hoy las conducciones largas, bueno, se las puede permitir Dani Aquino, pero yo creo que poca gente más, ¿eh, Juan? Sí, pero que tenga muchísimo cuidado, porque hace un doble esfuerzo y al final lo paga, ¿eh? Mira la pelota ahora de Julen, es buenísima para Ever, se quiere meter dentro del área, la cobra bien. El árbitro, muy bien. El gallego le iban trabando. Él ha dejado la ley de la ventaja porque pensaba que iba a llegar, pero al final ha visto que no y la ha pitado muy bien. Falta para el Racing, puede ser peligrosa. La jugará, vamos a ver, de nuevo. Tiene ahí dos novias para lanzar esa pelota. El Racing tiene a Ever Pena, tiene también a Quique Rivero. Córcoles, que hace la marca con el jugador de la Real Sociedad B, que se queda en posición adelantada, que no es otro que Muguruza. Y ahí viene el saque del Racing, arriba la pelota, César la peina. Buscó portería, creía yo que iba a jugar una prolongación, se la quedó Zubiaurre. Muy seguro el guardameta, que juega en corto, quiere salir tocando. Ahí viene Sergio a robar. Falta sobre Jauregui del muchacho de Astillero. Será pelota para la Real B, que de momento juegan primeros 5 minutos. Y bueno, pues no ha podido enseñar sus credenciales, que son las de un equipo que tiene posesión de balón, que circula, que mueve, que toca y que se asocia. Sí, la verdad es que de momento no ha podido hacerlo, ¿no? El Racing le está presionando muy bien, no le está dejando salir jugando, y entonces tienen que lanzar, como ahora, balones en largo y mal, porque la verdad que ha dado un mal pase.
Balón para Julen Castañeda, ofrece Quique Rivero, va a recibir finalmente Evers, se la queda Julen, juega con Evers, compañeros en la banda, se conocen ya perfectamente, el balón de nuevo para el Torlo Sarra, pelota arriba, al espacio para que corra Óscar, y ahí la peña, que no tiene dudas, ahí no puede hacer enemigos al último. Ellos han estado calentando en esa zona y saben que en esa zona, al mandar el balón por raso, se va a quedar, entonces el jugador ha hecho muy bien en lanzarla afuera. Viene Julen de nuevo tocando con Ever Pena, se mete entre tres jugadores, le aprietan, le presionan, le roban, sale Quique Rivero, no consigue llegar al esfuerzo, es César el que pone la pelota por arriba, fácil, Ever se la queda, pelota arriba de Julen Castañeda, la viene a presionar Óscar y no hace concesiones tampoco Lenormand. Obviamente no, no se complican, ¿no? No, es que lo saben, el estado del terreno de juego, la, ¿no?, velocidad del Racing, no, no, cualquier robo y que se te quede a medio camino y pueda ser una ocasión de gol, ¿no? Entonces lo mejor es quitártela de encima y fuera, te repliegas y a otra, ¿no? Viene Óscar, controla el de Renedo, el balón se lo quedó, ojo, hay hombre tendido en el suelo, sí. Echándose las manos a la cara Julen Castañeda. Quique Rivero sale ante la presión el jugador de la Real. El pase no es bueno. La pelota es para Miguel Gándara. Y Córcoles, que va a jugar el esférico atrás. Iván, que se lo quita de zurda. Y Aquino, que busca, la dejó. Una pena porque caía muy bien Dani. Caía, perdón, Óscar. Al espacio la pelota para César, el pase preciso de Sergio, el toque que se queda, César atrás, el pase no era bueno para Miguel Gándara, tiene que salir ejerciendo de líbero Iván Crespo, el golpeo que es malísimo, la pelota Muguruza, se la queda Borja Granero, la quiere poner en largo, la cortó Grosabel, la pelota la quiere recuperar Dani Aquino, aparece bien en ayuda Sangali, juega con Lenormand, la peña jugando con Lenormand, de nuevo la peña, el balón gira, bien lo hizo ahora Sangali, lleva el balón, le presiona Sergio, le obliga a jugar hacia la banda con pocas opciones para sus compañeros, el balón tocó en Ever Pena y es lateral para la Real Sociedad B, juega el balón Capilla, el capitán de esta Real B. Atrás con la peña, levanta la cabeza, quiere buscar en largo un movimiento, ¿no? Se han cambiado de banda los jugadores, tanto Markeland como Jauregui, como Muguruza, Juan. Hay que buscar distintos, ya lo avisaba Ángel Viadero durante la semana, en concreto antes de ayer, el viernes, en la rueda de prensa, que son jugadores que, bueno, pueden jugar en ambos perfiles, se meten para adentro o salen por fuera, bueno, son muy versátiles. Sí, sí, la verdad es que tienen muy buenos movimientos y dejan zonas, espacios libres para que otros compañeros las ocupen, ¿no? La verdad que de momento las cosas las tienen muy claras de cómo jugar. El balón Arrieta se lo queda, quiere salir con él, le presiona César, se la queda Córcoles, la pide en largo Óscar, el toque de Córcoles, que fue horrible. Sí, la verdad que es un mal pase, sí. Guevara toca con Sangali atrás. El balón para Norman. La pelota quería dejarla de cara a Markeland. Se la queda al Racing, lo hace Ever. Quique, el balón por arriba a la carrera de Córcoles. Mira, precisamente sí, se para, pero sale rebotada, pero se para y Córcoles al suelo, perfecto en el tackling. Pues tiene que ir a salvarla Córcoles, que es veterano, por eso hablábamos hoy de la importancia de este tipo de jugadores tipo Córcoles, que son veteranos, que han jugado en todo tipo de condiciones, en todo tipo de campos y que pues saben cuándo ir, cuándo no ir. Sí, no, tienen además como un instinto especial, ¿no?, que te da la experiencia, Juan. Además lo tenía muy claro que el balón se le iba a quedar, ¿no?, porque sabe que esta banda tiene agua y que se iba a quedar, por eso él se ha lanzado para poderla parar, porque sabía que se iba a quedar. Entonces, bueno, el balón de Iván Crespo lo recoge Óscar, anticipa bien la pelota Guevara, se la queda al medio centro, la va a poner en largo, aparece Miguel Gándara anticipando perfecto el central, Óscar la prolonga, la busca César, tardó ahí en arrancar y de nuevo vemos a la peña, Juan. No se complica, deben tener leída la cartilla, que ante ninguna complicación y lanzar el balón fuera, repliegue
y a empezar de nuevo, ¿no? Empezar de cero. Viene Sergio, se mete por el medio, abre derecha, ahí está Óscar, puede sacar el centro. El recorte es bueno, viene Óscar, otro recorte para poner el centro. Lo trabó con las piernas el jugador de la Real y el pelotazo del filial. Yo creo que el primer recorte ya la tenía que haber puesto arriba. Lo único que haces es cansarte, ¿no? Porque ese quiebro tienes que volver para atrás, para adelante, y al final el agua te condiciona, ¿no? Balón arriba de Iván Crespo. Lo busca aquí, no lo quiere prolongar, a punto de caerle a Óscar. Lo tiene que despejar la peña. Arriba Córcoles, mete la cabeza otra vez. Venía de fuera de juego. Óscar tiene que despejar el balón en largo. Arrieta se lo quiere quedar Muguruza. Vuelve para atrás, esa no es su zona de confort. Balón en largo. Ahí la Real equivocando el tiro, yo creo, con esos despejes. Sí, porque para despejar hay que saber también, Juan, hay que hacer despejes orientados. Eso es, ellos despejan más que todo por quitarse el balón de encima, cuando ellos pueden despejar orientado a un compañero. Mira qué buena la presión ahora de Sergio, habilita Aquino, puede ensayar el disparo, Aquino, ¡fuera! Le pide perdón a Sergio, que estaba bien ubicado, que fue el autor del robo. Sí, pero la verdad que lo tenía muy bien, ¿eh? Se ha ido un poco hacia la izquierda. Fue perfilando pierna muy buena. Bien, además hacia su pierna. Y con la mala suerte que se le ha ido fuera, pero la verdad que lo ha hecho muy bien. Sergio ha arrastrado a un contrario para dejarle más espacio libre para que él disparase, ¿no? La verdad que muy bien los dos. Ensaya el disparo en largo Zubiaurre, Gándara la gana, no hay fuera de juego. La pelota que bota salpicada de velocidad y marcha fuera. Y el balón que es de nuevo para Arrieta. Hoy es un día para casi no dejar botar el balón, porque como casi bote para jugar no hay agua, tipo fútbol playa, claro, Juan, claro. Mucho balón por arriba. Eso es, balones en largo a la espalda de los contrarios o prolongaciones del delantero centro, ¿no? El balón será de nuevo para Arrieta. Cambiado de banda, quería buscarla Muguruza, el balón lo tocó Sangali, arriba el pelotazo. Que va a salir, no, porque protege Miguel Gándara. Sale con ella y le va a pegar el pelotazo para que corte bien, Miguel, Jauregui. Bien de momento Miguel Gándara, ¿eh? Sí, le vi al principio un poco como con nervios, ¿no? A la hora de coger la pelota, porque encima como el campo está con agua, pues se veía inseguro. Pero a medida que van pasando los minutos, le veo más seguro, ¿no? Ya. Tuvo esa mala suerte, Juan, de hacer dos muy buenos partidos con Borja Granero como titular, y cuando todo indicaba que iba a volver a ser titular de nuevo, bien, cortando de nuevo Gándara, arriba la pelota, la velocidad de Óscar, el balón que pica y sale, y ahí tuvo ese golpe con Badiola en un entrenamiento en la cresta ilíaca, en la cadera, y le quitó de la titularidad, volvió Gonzalo, lo hizo bien y ya. Sí, no, esto es el día a día, ¿no? El que tenga suerte de que no haya ninguna lesión, que un día, pues como le pasó a Miguel, pues que en una mala suerte de un encontronazo te lesione, ¿no? Y te rompa la titularidad, que es difícil volverla a coger. La pelota la tocaba Lenormand, va a salir a ella Zubiaurre, toca con Lenormand, que se la tiene que quitar de encima. Muguruza controla, corta Córcoles, se la va a quedar Sergio, sale de tacón. Perfecto el de Astillero, el pelotazo ahora de Sergio, que no es bueno. Granero la ponía en largo, no la tocó Gorosabel. La pelota que le cae a Zubiaurre, o hay momentos de indefinición. Yo creo que ahí Óscar se ha equivocado, tienes que seguir la pelota. Se quede o no se quede, tú tienes que presionar al contrario para hacerle forzar un error, ¿no? Y en este caso, si llega a haber seguido, posiblemente igual estábamos hablando de otra cosa. La pelota se la queda Arrieta, recorta para adentro, viene el pase, Quique Rivero no la encuentra, Dani Aquino en la presión, aguanta Jauregui, se la queda Aquino, quiere salir tocando con Quique Rivero, el balón por arriba de Zurda, buenísimo al espacio para Ever Pena, pero pica y sale. Bueno, la intención muy buena, pero y con la zurda, Juan. Cuidado. Sí, sí. La mala suerte que ha dado el bote, no hay agua allí y ha salido como un obús el balón, ¿no? Juega, recorta, lo intentaba Julen, pero se le acabó el campo. No tenía ahí referencia de la línea, yo creo que la había perdido por eso. Sí, estaba muy cerca de la línea.
El balón arriba lo tocaba duro Guevara, se la quiere quedar Quique Rivero, pero lo hace Capilla, sale por la derecha, viene al suelo Julen Castañeda, viene Ever en la ayuda, se la queda el gallego, juega rápido con Óscar. Óscar con Dani Aquino, viene Julen, le puede poner la pelota a Julen, se la queda Aquino, recorta para adentro el Racing, que pierde inercia. Juega Quique Rivero, abierto está David Córcoles, la soltó Quique Rivero para Dani Aquino, lo pierde. Viene la Real B intentando montar la contra, la pelota de Sangali, se la queda por la derecha, viene para adentro, lo hace bien Markelanz. El balón tres cuartos, puede ensayar el disparo, tapón a Gándara, se la queda de nuevo Markelanz. Viene César, se la queda con todo, hay la pelota de Sergio, le pegó en el tacón a Óscar. Mala fortuna ahora, Juan. Pues sí, la verdad que iba un buen pase y posiblemente con peligro, pero mira, le fue a pegar al compañero. Ojo el balón ahora, se lo queda Gándara, lo pone arriba porque no sabía que tenía la espalda y como hablamos de Lenormand y la Peña, si no lo tienes claro, lo que tienes a la espalda ayer es central, pelota arriba y lo mejor, empezamos desde atrás. Lejos, mejor, sí. Balón de Arrieta arriba, cae al suelo el jugador de la Real Muguruza. Falta de David Córcoles. ¿Pero quién la ha pitado? ¿En línea? Pues sí, en línea. Porque el árbitro no había pitado. No, no. Se ha debido ser en línea, que le ha debido decir, porque él estaba ahí frente a la jugada, ha mandado seguir y de repente sí, pita. En línea de uno de, los, en línea, de, ¿sí?, uno de los lados. Sí, sí. O Hernández González, que es en la banda izquierda de la defensa del Racing, al que le dice, lo vemos en el plano detalle, Córcoles que no, entendiendo David, que ha sido él el que le ha hecho pitar a Fernández Rodríguez. Sí, sí, yo creo que ha sido en línea, sí. Cuidado, falta peligrosa, ¿eh? La pelota para Marque, lo lanzó para Guevara, la va a poner arriba con la derecha Guevara. La pelota que la sacó el Racing, se la queda Óscar. Sale en conducción el balón en largo, puede llegar César. Se echa la pelota, tiene que medir velocidad, la busca César, cae al suelo, dice el árbitro no, que no es. Dice que no. Dice el árbitro que nada, que pugna hombro con hombro, carga legal del jugador de la Real, y a mí me quedan dudas porque entiendo yo que creo el jugador que valga la redundancia, se desentiende del balón. Sí, 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 porque le tenía ganada a César la posición, ¿no? Entonces, yo para mí es falta. Vamos a ver la rep, ahí llega bien César, anticipa y vemos cómo el jugador, creo que se desentiende de la pelota, sí, y bien podría haber cobrado falta. Le mete el brazo, sí. Banda ahora para el Racing, lo vio bien el colegiado de la contienda. Arrieta, protagonista de la moviola, de la polémica. Córcoles, que le reclamaba amarilla por desplazar el balón para Muguruza. Y David, que lo va a poner arriba, lo deja de cara a Dani Aquino, toca atrás Córcoles. El pase a quién, a nadie. Guevara abre banda derecha, viene Ever a recuperar, toca por banda Gorosabel. El balón de nuevo para Markelanz. Ever, que se resbala. Julen, perdón, que se resbala demasiado. Se lo queda Markelanz. Quiere recortar, cae al suelo. Y dice el árbitro que no es. Yo no lo sé, pero me da la sensación. Se ha debido de fastidiar, ¿eh? Se ha debido lesionar, ¿eh? Yo creo que se ha roto, te iba a decir. Sí, parecía que le hubieran pegado una pedrada. Pues igual, efectivamente, eso es lo que ha sentido, ¿eh? No sé, es extrañísimo, ¿eh? Sí, porque él balón, solo ha tocado el balón y él de repente se le ha girado la pierna, o el efecto ha hecho de eso. A ver ahora. Ahora lo vamos a ver. No, no, sí, sí, le ha dado él solo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí lo vemos. Para atrás y para adelante. No, él solo. Yo creo sí. que es el solo, sí. Sí, 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 el solo, ¿eh? El solo, sí. Camilla. Sí, 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 se ha Camilla. Debido romper igual el ligamento cruzado, ¿eh? O un tiro muy fuerte atrás o el ligamento, ¿eh? Por el gesto que le ha hecho la rodilla, ¿eh? Pues esperemos que no sea nada. Iván Crespo, por cierto, que también ha tenido que recibir asistencia, el guardameta. Han aplicado algo ahí, no he visto muy bien qué era, en la zona del abdomen.
Y el jugador de la Real B, creo que era Markelanz, ya se prepara. Seguramente tenga que entrar una permuta y aparece ya la camilla de la ambulancia para llevarse al jugador. Pues mala pinta, desde luego, lo que pues tiene. Sí, a ver si la lesión, es porque esas lesiones posible, solo sí. Puede ser o lo que tú dices, Juan, una rotura fibrilar grande. Sí, viene es en el gemelo, viene en el bíceps femoral. Le ha hecho un gesto ahí con la pierna muy extraño. Sí, como no, si, no sé, se haya doblado o le ha pegado un tirón muy fuerte en el último esfuerzo que ha hecho. Se lleva las manos a la cara. Sí, sí. A ver qué. No, cuando un jugador se echa las manos a la cabeza, malo. Sí, ellos son los que mejor sí, lo saben. El jugador, vamos, la persona, ¿no? En sí es el que mejor sabe si está roto. Pues ahí vemos a Markelanz, sí, sí, manos a la cara. Sí, sí. Desde luego, mala pinta, ¿eh? Se acerca Borja Granero. Que sea lo mínimo posible. Va a animar. Se recupere lo antes, también. Ojalá, 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 la verdad, porque además jugadores jóvenes como son estos, con todo el futuro por delante, sí, sí. Se retira a Markelanz con una ovación cerrada del sardinero. Pobre chaval. Pues desde luego mala pinta tiene. Sí. El chaval sigue con las manos en la cara. Suponemos que maldiciendo su suerte. Ya lo hemos visto en la rep de Ola String, que es absolutamente fortuito, es absolutamente solo. Entrará en su sustitución, parece Ola Izola. Y el juego que ya se restablece, y ahora es Gándara el que no hace prisioneros. Ante la presión de Jáuregui, decide echar el balón fuera. Entrará al terreno de juego Ola Izola. Pues una pena que sí. Los cambios tengan que ser por estas circunstancias, pues sí, Juan. La verdad es que es muy triste, ¿no? Una auténtica lástima. Ahí vemos al chico con la manta y sigue con las manos en la cabeza. Y bueno, pues que sea del mal el menos. Ángel Viadero, que se tiene que apartar, le da un cariño al muchacho que ahora mismo. Ojo, la pelota de la Real B, arriba, despeja Quique Rivero, la toca César, el balón no sale. Hablan con él su entrenador y sus compañeros en el banquillo. Y desde luego, pues eso, toda la suerte del mundo para la recuperación, que sea lo más pronta y lo mejor posible. Para Markelanz, extremo que se ha lesionado, no queremos ser agoreros, pero que por cómo ha estado él mismo y cómo sí, sí. Y la pinta que tenía la lesión, el solo y demás, pues que desde luego parece de gravedad. Iván Crespo arriba, la pelota la tocaba con la cabeza la peña, el balón lo pone en largo, Arrieta se queda parado, tiene que estar atento Miguelón para cortar ante Jáuregui. Nuevos problemas. El balón arriba, Gándara tiene que llegar al esférico, la hace bien, perfecto Miguel. La va a poner en largo, Sergio la peina, la busca Aquino, la repeina. La pelota que sale de la cueva a la peña para reventarla a la banda derecha del ataque del Racing, aunque sea en parcela defensiva. Y el colegiado que le indica a David Córcoles desde dónde puede sacar. La va a poner arriba Óscar, lo intentaba luchar, la pelota se puede quedar dividida, la busca Quique Rivero, la traba, se la queda Aquino, se la pega al pie, abre banda izquierda, se queda frenado, viene Ever recuperando la pelota, se la tiran largo, falta clara, no la pita el árbitro, ¿no? Pues no ha pitado, ¿no? Parecía que le echaron al suelo a Ever, ¿no? Sí, Juan, a mí me dio la sensación, vamos. Ha habido un leve empujón de uno de los dos. Pero vamos, estaba siguiendo muy de cerca y no ha creído conveniente pitarla. La pelota para el Racing. Quique Rivero sale con calidad, toca por el medio. Dani Aquino se asocia, gira a su pierna buena. O a su pierna mejor, porque las dos son buenas.
El balón lo recupera la Real. Sangali lo pone arriba a correr a la espalda. Ojo que viene apretando Muguruza. Se la queda Borja Granero. La va a poner en largo. Buscando a quién. La cabeza de la peña. Córcoles. Pelotazo del alicantino. César, estaba en fuera de juego. Parecía claro. Sí, para mí sí era fuera de juego. Sí. Vamos, mi apreciación parece que fuera de juego. Juega ya la Real B. Lo hace en zona de centrales. Veíamos ahora el plano de Zubiaurre. Juan, hoy para los porteros, menudo día también, sí. No, no, un día malísimo. Porque los jugadores, sí, pasa. Bueno, yo creo que hay cierto momento que ya no pasas ni frío, porque ya estás caliente, estás jugando, y a no ser que haya pues alguna interrupción como esta de Markelanz o algo por el estilo, no te vas a quedar frío. Pero para los porteros hoy es un infierno jugar, ¿eh? Siempre que llueva para un portero es muy, muy malo. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente no corren. Entonces están ahí debajo y sin moverse. Te quedas frío, al final no entras en el partido. La verdad que lo pasan muy mal. Tanto Iván como Zubiaurre hoy, pues desde luego un partido complicado para ellos. Recibió la falta clarísima Óscar cuando quería girar del central de la Real B, de Lenormand. Y el balón será para Borja Granero, que parece que lo va a poner en largo porque a su alrededor pocos compañeros hay. Allá viene el pelotazo de Granero. La busca Dani Aquino, la gana, la toca, la busca César. La encuentra Quique Rivero, pero el balón le cae a Sangali. Recorta Sangali y sale para adentro. Corta bien Sergio Ruiz. Aparece Guevara con la escoba barriendo la posesión para la Real. Pelotazo de Gorosabel al espacio, a la velocidad de Jauregui. Bien Borja Granero anticipando y dando salida en largo. El balón que no lo cortó Guevara, pero al que no llegó tampoco, en este caso, Dani Aquino. Y ahora los que han cambiado de banda, Juan, son los jugadores de la del Racing de Santander. Sí, sí, sí. Ever está aquí en la parte derecha y César a la parte izquierda, ¿no? Bueno, puede ser interesante. Buscar superioridades, claro, por el interior. Y luego la salida para poder tirar a gol. El pelotazo de Sergio dejando de cara a Quique Rivero. El balón estaba dividido. Hay que tener mucho cuidado hoy con esos balones que se quedan, porque en esa zona de tres cuartos de cancha del Racing, de ataque del Racing, pelota no termina de rodar, bien, sobre todo en la parcela central. En las bandas sí hemos visto un par de balones que se han ido largos. Sí, pero por el centro tiene más dificultades, ¿eh? Sobre todo, obviamente, cuando la pelota va raseada arriba. Sergio la quiere ganar, lo hace Jauregui. Se la quería quedar César, el que lo hace dejándola, aunque corto, es Olaizola. Julen se la queda, sale con el tacón. Dani Aquino de cara, ¿a quién? A nadie, porque el balón de nuevo vemos que se frena. Vemos el chapoteo de los pies de los jugadores de la Real y del Racing en esa parcela central de la cancha. Y es que no deja de llover a bando. Pues no, no deja, ¿no? Y cada vez se va a poner peor el campo, es la desgracia, ¿no? La peña saliendo de la cueva, toca Capilla atrás, la peña de nuevo, el balón dividido, corto. Ever no entró para no hacer falta, lo deja el lateral a Riola. Se la queda Sergio, viene bien Dani Aquino, tiene que perfilar su pierna buena, se mete en un lío Aquino, complica Córcoles el balón para Capilla, pero lo dejó por suerte corto para su compañero Granero en largo, buscando la velocidad de Julen. Ahí pica la pelota y bota y se pone rápida. Pero otra vez volvemos a ver, Juan, esto es hoy fútbol del norte, al fin, sí, y al cabo, sí, no, Juan. No, es el fútbol que ha habido toda la vida, ¿no? De mucho trabajo, de mucho esfuerzo y donde premia el más listo normalmente. Qué bien, Sergio anticipando, recupera, sale el de Astillero, pone la pelota por arriba. Dani Aquino, que quería, yo creo que prolongarla, pues recupera igual, sí, Aquino, sí. Córcoles para el medio, Aquino en el recorte, se la echa, puede llegar Sergio, ensaya el disparo, Sergio, a las manos de Zubiaurre. Detuvo bien el guardameta, llegó, sí, el de Astillero. Hacia el portero, sí.
Y ahí Sergio metiendo el cuerpo, falta. Hombre. Era, perdón, César. Esa no la ha pitado antes, Juan. Ya. Hombro con hombro, cuerpo con cuerpo. Exactamente, es una disputa de hombro con hombro y por qué unas sí y otras no, ¿no? La juega ya la Real B, la pelota. Aparece desde atrás el balón para la Real B. Guevara juega la Peña. Lenormand arriba de diestra. Es Julen Castañeda el que protege el balón. Sale por la lateral, será banda para el Racing y la Real, que obviamente, sí, como está el campo, línea, sí, adelanta y aprieta, sí, ahí, sí, para, claro, que el Racing no salga cómodo. No, eso es lógico, ellos adelantan para presionar, para no dejar salir con comodidad al Racing, ¿no? Golpeo es de... lo que hace el Racing cuando es al revés. Intentar que el contrario no saque la pelota cómoda. La pelota para el Racing. Óscar para adentro, el jugador de la Real. Juega atrás con Lenormand. El balón para la Peña, abriendo banda derecha. Ahí está Gorosabel. Atrás. Gorosabel viene, se pone en el centro. Córcoles la peina. De nuevo no sabía lo que tenía por detrás David Córcoles y prefirió tocarla para ceder. Saque de banda. Oportunidad para Arrieta, que jugará la pelota. Lo hará arriba. Seca o lo intenta el balón. Ahí viene el balón para Sangali. Se lo queda Ever. Sale por la derecha Ever, llevando el balón con la pierna menos buena, pero en esa banda se queda. Vaya túnel de Ever a Guevara, pero ahora pierde. De poco valen los túneles. Si luego, Juan, hay que procurar correr lo mínimo posible con el balón. Es un sobreesfuerzo y yo creo que al final lo van a pagar, ya lo verás. Son balones que tienes que dar según te vienen. Intentar lanzar en largo, porque correr con ella es inútil. Hoy está el tema complicado para las conducciones, lo decíamos antes, en una que hizo Dani Aquino y eso que le salía bien. Ojo la pelota, Sangali puede ensayar el disparo. Fuera, por la lateral derecha, en la portería de Iván Crespo. Hoy también importancia de, bueno, pues el disparo de Sergio, el disparo ahora de Sangali, el disparo de media distancia, más que por acabar jugada, Juan, porque hoy, pues, llegadas por banda va a haber, pero va a ser difícil, pues eso, en un desborde, en una conducción, en un regate, y cobra importancia. Ojo que viene Dani Aquino, se quiere llevar la pelota, falta clara. Hoy, Jorge, es importantísimo cuando lance esa puerta que pegue balón en el césped, ¿no? Porque va a salir a la doble velocidad, ¿no? Y ahí es donde se pueda marcar. Porque por arriba yo al portero de la Real le veo un portero seguro, con una buena estatura, y le va a ser difícil marcarle un gol. La pelota lejana, muy lejana para golpear desde ahí, obviamente. Sí, pero esa Dani Aquino la puede pegar, sí, bien. Sí, ¿eh? Sí, no tengo dudas, vamos, pero me refería lejana para golpear solo de colocación, no hay que meterle. No vale el interior solo. No, hay que pegarle. Habrá que meter fuerte, empeine. Sí, fuerte. Habrá que meterle un poquitín de empeine ahí a la ecuación. Colocarla, para que, pero muy fuerte. Porque ahí con colocación, obviamente, el balón te da tiempo a que baje. Pero claro, al portero también le da tiempo a llegar. Ahí viene Dani Aquino, va a ensayar con zurda, le pega arriba la escuadra, al palo. Perfecta la ejecución, tensa, buscando la escuadra al palo. Viene Julen, pone el centro. Banda para el Racing, la tuvo Dani Aquino. Estaba cantándole. Sí, le vimos dentro, que Juan. La ha pegado genial, Muy bien, con potencia, como estábamos hablando, y muy bien colocada. La mala suerte que pegó el palo por fuera. Si pega el palo por fuera, o sea, por dentro, posiblemente estaríamos cantando gol. El balón para Julen, voló Zubiaurre, pero vamos. No, pero muy bien lanzado. Aunque hubiera cogido el jet privado. No llegaba, ¿no?
La pelota arriba, Borja Granero, la pincha, se la quiere quedar ante Jauregui y lo hace bien. Eso, girando, pone bien el balón arriba. César lo va a pinchar, quiere salir por fuera, se trastabilló ahí con la pelota César. El balón atrás, Córcoles, falta de Muguruzaga. ¿Qué se duele? ¿Qué hace que se duela David Córcoles? Y buena oportunidad para el Racing, obviamente, esta no por portería. Está para poner un centro. Para ponerla bien, sí. Y generar algo o intentarlo. Cuando estamos sí, en Ever, están César y Ever, que se va a poner ahora. Ya no aparece Quique como posible lanzador. Yo creo que de la falta aparece en el segundo palo Quique Rivero. Y ahí viene Ever Pena. Pide distancia, por lo tanto se tienen que retrasar los jugadores de la Real B. Sale de esa zona César, se va a quedar al golpeo solo Ever Pena. Allá viene, coge carrera, Ever la va a poner, punto de penalti arriba. Aquí no quería tocarla, lo hizo un jugador de la Real B, Óscar. Golpea la pelota, lo pinchó César y ahí no tuvo dudas Arrieta, de nuevo en ceder banda. No tienen duda, ¿no? El balón de Ever se lo va a dejar a David Córcoles. Los dos extremos jugando en la misma banda. Viene Ever, puede poner el centro. Arriba la pelota, madre de Dios, ¿qué hizo Ever, Juan? Yo creo que ha tirado a puerta. ¿A puerta, eh? Sí, sí. Sí parecía, sí. Yo creo que el posicionamiento del pie de apoyo, más luego el disparo, yo creo que le ha salido a puerta, sí. Quizá buscar, en todo caso, un centro chut, ¿no? Porque la potencia. Yo creo que si la pone, yo creo que es mejor. Qué golpeo de Dani Aquino, Juan. Es que esto es para enseñar, ¿eh? Sí, mira cómo pone el cuerpo pegadito el pie de apoyo al balón, Para muy bien. Con el ángulo justo, golpeo de interior. Se la volvemos al directo. Viene Óscar, toca atrás el balón. Ever a poner el centro, pasado segundo palo, lo busca Aquino. También lo encuentra Zubiaurre, que tiene la ventaja de jugar con las manos. Y viene Capilla intentando jugar, quiere cortar Sergio. Le dice Sergio que por qué, pues ya te lo explico yo, Sergio, porque le has puesto los brazos en el pecho. Exactamente. Efectivamente, Juan. No, ha sido falta clara, sí. Pero era falta necesaria, ¿verdad? Sí, porque ellos son rápidos, ¿eh? Hay que tener cuidado. La pelota para Lenormand. Juega por el suelo Jauregui, sale Borja Granero, pero en el choque se la queda la pelota. Capilla toca atrás Ever con Julen. Pelota arriba de Julen, que va a salir, sí, directamente fuera. 38-39. Poquito fútbol, Juan, ¿eh? Partido, yo creo que está igualado, está por romperse, pero desde luego creo que si alguien lo merece. Hombre, un poco más de posesión tiene el Racing. Lo que pasa que es un partido donde hay mucho agua y hay mucha dificultad, ¿no? Viene Jauregui, quiere salir por fuera, lo hace bien, ahora pone el centro, córner para la Real B, fue al suelo a taponar Borja Granero, lo hizo bien el central, el capitán valenciano. Está muy seguro, muy seguro. Luego no se complica, balones en largo, porque sabe que hay tras, puede haber una pérdida, se queda a medio camino y te haga un gol, ¿no? Entonces, para quitarse todo eso, lo mejor, balones a las bandas en largo o al delantero centro. Viene Capilla, la va a poner arriba. Pelota frontal del área chica, sas de Iván, puños fuera. El guardameta de Viveda, el balón para Arriola, quiere jugarlo. Lo recuperaba a punto de hacerlo Julen, el balón arriba, la peinada. Iván Franco, el balón para el guardameta de la cuenca del Besaya. Importante. Muy importante, está muy atento al juego y listo, ¿eh? Todo, siempre adelantado para todo posible balón entre líneas, estar ahí para despejarla y la verdad que bien. Aquí no, la peinada, Óscar la busca, sale bien Arrieta, traba el balón, se lo queda César, quería buscar el taconazo hacia Óscar. Ojo ahora la contra de la Real B, viene Capilla abriendo banda derecha y está Gorosabel. Jauregui la dejaba, ¿quién? Franca para Miguel Gándara, la pone por arriba buscando a Óscar. El rechace de Lenormand, que le va a caer a Iván Crespo. Y este juega con Borja Granero. 4,5 más lo que añada al gallego a esta contienda. Dani Aquino salta, no la toca, pero se la queda Arrieta, que sale con ella por el centro dividiendo. Pone la cuchara, pero
Le golpea, mal no, peor a la pelota, el balón, Ever de cara a Córcoles. Se la queda y sale, toca de nuevo Ever, el autopase de Ever. Por suerte no había ningún rival por allí cerca. Córcoles, el balón, ¿a quién? Aquí no, no. Aquí que Rivero le va a caer para que juegue atrás Borja Granero. A punto de marrar en el golpeo. César la toca. Dani Aquino le pide disculpas. Ahí se equivocó. Yo creo que le había avisado a Aquino. Tenía que bajar porque no, estaba muy distante Aquino de él. Quique Rivero toca el balón por dos veces. La pelota para Capilla. Por el suelo Guevara. La Peña. Pide a alguien que se ofrezca. Sangali se la devuelve de primeras. La Peña. Balón en largo. Gorosabel. Capilla. De nuevo para atrás va a tener que jugar. Le hace falta Quique Rivero. No la pita el árbitro. Muy se bien, la queda. Sí, y ahora sí la cobra, claro, Juan. Dio la ley de la ventaja. La pierde. Pita. No, no, bien pitado. La Peña. Desde atrás. Sangali. Balón en largo de Sangali, cambio de orientación, es bueno o parecía bueno. Lo tocó Gorosabel, lo prolonga Capilla, Gorosabel, Guevara. El balón al espacio, fácil, Gándara de cabeza, Quique Rivero atrás. Julen Castañeda la quiere poner en largo, la tapona con lo justo Capilla. Y el balón que le va a caer a Julen en saque de banda. Lo jugará el Racing de Santander. Sergio para Julen, el balón, la devolución no es buena. Julen le pega. Gándara que tiene que aparecer para ceder a Iván y que este golpee en largo. Lenormand, el balón para Sangali. Sangali abriendo banda y el balón ahí no corre, ahí no se queda, ahí corre. Sí, no, la verdad que ha dado un mal pase y bueno, en beneficio del Racing, ¿no? Han cambiado de banda, Juan, comentábamos antes, Ever y César, y prácticamente no hemos visto no un balón entran, que recojan y vayan para adentro. Suponemos que para buscar un posible disparo, claro, lo que hablábamos, el disparo de media distancia, ¿no? Que sí. No lo terminamos de ver. No lo están realizando, tampoco están teniendo mucho balón, ¿no? La verdad que, eso es cierto, que no les está llegando muchos balones para poderlo hacer. Córcoles. Aquino, protege con el cuerpo, sale, la lleva Ever o Aquino, el balón para Julen, abierto, puede poner el centro, perfila el cuerpo, amaga el golpeo, amaga una, amaga dos, la toca con Ever, sale Ever por fuera, se la podía dejar a Julen, el balón trastabillado, lo pierde el Racing, Ola Izola sale con él, había falta de Ever, no la cobró el colegiado, dio ventaja, Gorosabel, el balón arriba, Jauregui, falta clara de Gándara. Muy le bien, amarró. Muy bien. Muy bien. Corto para que no girara. Sí. Será pelota para la Real Sociedad B. Que reclama ya el balón. Se lo da a Zubiaurre, el recoge pelotas. Punto de llegar al descanso. El balón arriba, Lenormand. Gándara recibe la falta, si parecía clara y lo sí, era. Sí, clarísimo. El jugador. No, vamos, no hubo dudas de no, le Muguruza. Le dio un buen empujón, sí. Sí. Iván Crespo. ¿Votará la falta? ¿Se añadirá algo o no, Juan? Yo creo que, hombre, mínimo, sí, mínimo, mínimo. Dos minutos mínimo. Por la lesión. Atención, sí. La atención. Sí, dos, ¿no ves? A Markelanz. Dos minutos. Anuncia Delfín Calzada, dos minutos. Pelota, Córcoles. La toca con la cabeza, la busca Dani Aquino. Bien, Arrieta, Dani, vamos, Dani. Se la lleva Dani, viene para adentro Dani, no. Toca con César. Al suelo va de nuevo Arrieta. Y será banda para el Racing. Córcoles que amaga con sacar en largo, para eso coge carrerilla. Ahora se posiciona y espera que se acerque Óscar. Juega con el de Renedo, que no contacta bien con él, le pide perdón. Y jugará de nuevo David Córcoles. Sergio quería jugar el pase entre las piernas. A cortar Sergio, se duele
Muguruza, pero Sergio tocó balón, ¿no? Sí, yo creo. Quizás se haya hecho daño al chutar porque ha golpeado balón y luego el pie de Sergio, pero desde luego no parece. El balón le ha lanzado fuera Sergio, sí. La pelota para jugarla, la Real B. Lo hará Arrieta. Balón que va a poner en largo. César no llega. Está solo, ¿eh? Hay muchas veces, se duele. Jauregui le va a enseñar la tarjeta a César. Le decía Juan que saltaba solo. Saltaba solo, solo. César, hay muchas veces que jugadores, yo con alguno lo he comentado, cuando saltan solos les es más difícil medir que cuando van con un rival. Sí, porque te mides al contrario, ¿no? Intentas superarle y cuando salta solo pues no tiene ninguna posición, no tiene, y te ves que la puede llevar perfectamente. No tienes referencia. Eso, y en este caso se quedó corto en el salto. Sí. El manchego, que ha recibido la amarilla, la primera del partido, por cierto, la primera para un jugador del Racing. Gándara en el cruce, Quique Rivero dándole el balón a Julen Castañeda, pelota arriba. Se acabó. Y no hay tiempo para más. 47-10, marca el caudal de Mieres. Por cierto, anuncian en los marcadores del equipo asturiano, en el que está un cántabro ex-racinguista, como es Alberto. Don Alberto, que estuvimos ayer con él en el campeonato de las selecciones. Había entrenado por la mañana. Un ex-racinguista, es ya ex-entrenador también del caudal deportivo de Mieres, como es Paco Fernández, que lo dejó, se echó a un lado para que llegara un nuevo técnico. Josu Uribe, pues se adelanta al Baracaldo. El caudal de Mieres al filo del descanso, al que llegamos en el Sardinero con 0-0 y Juan con un partido, pues de los del norte de toda la vida, con muy poco fútbol, pero en el que si alguien ha tenido oportunidades, ciertamente ha sido el Racing. Iván, yo creo que no ha parado una. No, ellos han tirado dos veces a puerta y desviadas. El Racing ha tenido el palo y dos o tres tiros más, ¿no? Y yo creo que ha dominado más el Racing. El Racing me está gustando cómo está jugando, en un campo difícil, pero presionando bien, y yo creo que está haciendo un buen partido. Nos vamos al descanso, enseguida volvemos cuando vaya a arrancar la segunda parte de este, de momento, Racing 0, Real Sociedad de San Sebastián B 0. Preparada ya para arrancar la segunda parte en este partido igualado. Racing 0, Real Sociedad B 0. Y la lluvia, Juan, ahí lo tienes. Que no ceja, ¿eh? Cae. Y para lo que está cayendo, Juan. Para lo que está cayendo. En otro lado, esto sería una chocolatada como las de tu época. Arranca la segunda parte, juega la Real B, el balón en largo, lo tocaba Jauregui, quería hacerse con él, Ola Izola, no lo consigue, sale Jauregui de nuevo, tocan Gorosabel, el balón por el centro, se lo quiere quedar Capilla, lo soltaba y será falta, lo ha cobrado el árbitro, la juega ya Lenormand con la peña, sale atreviéndose. Banda izquierda, allí viene el centro, fácil, Gándara de cabeza. Sergio se la quiere quedar, protege bien ante Sangali, se la da a Córcoles, que juega por el centro. Dani Aquino quiere tirarse el autopase, lo hace bien, quiere tirarse el segundo, pero se la quita la peña. Sale Sangali, bien en el esfuerzo Dani Aquino, replegando generoso como siempre. El balón es para adentro, lo juega Muguruza, la cuchara cae al suelo. Jauregui, que se queja ante Borja Granero. Y yo no sé, pero
mínimo dudas podemos tener, Mira qué buena noticia, Juan Abando. Vamos primero con la oportunidad para el Racing. Viene César, quería tirar el taconazo. Se la queda César, pone el centro. Se envenena el larguero. Se envenenó. Se fue cerrando. Tenía controlada, o eso parecía, Zubiaurre la portería, pero... Y déjame hablarte, Juan, ahora de lo que te quería comentar como las buenas noticias para el Racing, para el chaval también, pero sobre todo yo creo que también para el Racing. Salen a calentar tres jugadores por parte del cuadro santanderino. Lo hacen Javi Cobo y Juanjo Espósito, pero sobre todo me alegro sobremanera porque calienta el defensa central torrelaveguense Javi Gómez, recuperado ya de los problemas que le han tenido apartado en todo este inicio de temporada. Primero una operación en verano que le imposibilitó realizar una pretemporada normal, y cuando ya estaba a puntito de poder entrar, vamos, ya había entrado en la disciplina del primer equipo, pero cuando estaba a puntito de poder entrar ahí a intentar disputarse y batirse el cobre para luchar una convocatoria unos minutos, una entrada desafortunada con Paulino Migueles le apartó en una lesión de tobillo que le ha tenido, pues eso, otro mes y pico fuera de los terrenos de juego. Y para mí es una, yo creo que para mí, para todos los racinguistas, es un motivo de alegría enorme, porque hay que recordar que Javi Gómez es uno de los defensas en los que la dirección técnica, la directiva del Racing, tiene puestas más esperanzas en que llegue a ser un gran central para el Racing. Ojo la pelota, quiere recogerla, tiene que salir Zubiaurre ante Óscar. Capítulo cerrado el de Javi Gómez, al que además yo sé que tú le conoces, conoces a la familia y le tienes en gran estima. ¡Arriba Kika Rivero! Zubiaurre, el balón botó. La pelota por el aire, perfecta para Jauregui, viene en el esfuerzo. Óscar apretando, quiere filtrar el pase buscando a Capilla, pero fácil para Iván Crespo. Los cambios, bueno, más allá de eso, Javi, Juan, obviamente el partido estando igualado, yo creo que con Borja Granero y Miguel Gándara haciendo, yo creo que un buen partido, podemos decir. Principio será que caliente para, eso es, para que esté dispuesto por si pasara algo, pero en principio el partido demandaría otra cosa. No sé muy bien para ti qué podría demandar la presencia de un hombre con físico arriba para aguantar balones tipo Juanjo, alguien que rompa línea, Javi Cobo. Recordemos, también están Paulino Migueles, está también Íñigo y está también Badiola en estos momentos sin calentar. Viene Córcoles, lleva la pelota, el alicantino se quiere subir en el Sputnik, se mide con Sangali, viene para adentro el recorte, tira el pase Córcoles, Sergio quería jugar de primeras, recuperará el de Astillero, el balón para Miguel Gándara, parecía ahí Gándara que iba a tocar la pelota en largo, al final no lo hizo, se la queda, la pone en largo buscando a quién, a nadie, porque por allí no se encontraban ni César ni Óscar. Y ahora Zubiaurre, que va a tener que pegar a la pelota en largo, buscando a quién, la zona de Miguel Gándara, que la deja botar. Jauregui, que le dice a Zubiaurre, oye, relax y tranquilidad. La pelota arriba, el bote, sale Zubiaurre. Fútbol, tenis, Juan. ¿Sabes lo que decíamos en el patio del colegio?
De portería a portería, guarrería, ¿eh? No se vale eso. El balón arriba, la pelota para Capilla, abre banda derecha, ahí está Gorosabel. La Real Bello creo que no se está adaptando nada bien al estado del césped. Y recordemos que son jugadores jóvenes, que habrá algunos que no sean de San Sebastián o del País Vasco, pero recordemos que entrenan en el País Vasco, que entrenan en Zubieta, que quiero decir que no son el Jerez de la Frontera ni nada por el estilo, que bueno, pues deberían estar más habituados. Gorosabel al suelo, Quique Rivero no lo derriba, se lo queda Jauregui. No, es Eneko el que abre banda derecha. Juega Olaizola, va a llegar Miguelón. Perfecto para tapar. Que atento. Decíamos antes, Juan, hay que vivir el fútbol. La pelota la quiere jugar el Racing, lo hace Quique Rivero abriendo banda izquierda, viene Verpena, toca atrás, el balón dividido de Ever, tiene que reventarlo Quique sobre la pierna de Capilla para hacer del mal el menos. Ahora está peor el juego en ataque para el Racing. Julen Castañeda aprieta el Racing, el balón arriba, juega Sangali. La pelota para por banda izquierda, Rieta viene en la progresión, Sergio le sigue, le intenta taponar el Mirandés, que se adelanta en el marcador en su partido frente al Arenas Club de Guecho, con jugadores cántabros también, como por ejemplo Sergio Camus, ex racinguista hasta hace poco, esta misma temporada, vamos, de hecho hasta arrancada la temporada, sí, sí. Militó en la disciplina verdiblanca y también, bueno, está por allí Luis Mavilla, que jugó en el Racing, sí. Pero en este caso jugó hace bastantes años, sí. Más años, sí. Salió Grecia, Inglaterra, han sido algunos de los Luisma destinos. Le vi yo muchos partidos en el Racing B y alguno en el Racing, sí. La pelota para Ever Pena. Recorta, sale bien de la cueva. Era Guevara. Viene por banda derecha. Ya recibe Olaizola. Toca atrás. Gorosabel. El balón que se queda. Se lo lleva Aquino. Aquino también se le quedan. Lo volvemos está a decir, mal, Juan. Esta zona, sí. El Prau no está para conducciones, Juan. Yo creo que mejor balón en largo y que corran los delanteros, ¿eh? Yo creo que se van a equivocar si piensan llevar la pelota como le ha pasado en este momento a Aquino. Julen Castañeda. Se la lleva el Tolosarra al guipuzcoano, le falta. Sale Guevara, falta clara. Falta muy pues clara. Estas son las que hay que aprovechar, sí. Juan. La de Aquino se nos fue al palo en ese córner en la primera mitad, lo sacaron cuando ya iba a entrar la pelota. Pero en una de estas son las que pues sí, tenemos ver, que... Sube Borja a ver si en esta la caza. Borja, a ver si Granero, tenemos suerte y conecta. Ojo con Miguelón, que es pequeñito, pero el tipo pero tiene matón, un imán, ¿no? ¿Eh? El tipo tiene un imán para los balones por sí. Arriba. No, de hecho, sin haber jugado gran cantidad de minutos, ya ha metido en su carrera en estos dos años dos goles de cabeza, siendo un central. Ya digo que no ha contado con demasiados minutos. Ahí viene Quique Rivero, la va a botar. Él se resbala. El de cabezón, qué pena. Pelota arriba a correr para Sangali. Tiene que salir Iván. Con pierna izquierda la va a poner allí. La va a buscar Dani Aquino. Ojo el fallo. ¿Qué puede favorecer Aquino? ¡Qué pena! El balón en el golpeo largo de la Real B, que achica espacios y achica agua. No, no, tiene que hacerlo. Como buenamente puede. Viene Julen. Óscar se mueve. Ever recibe. Gira el gallego, sale en el túnel, pero le recuperan la pelota. Se la lleva Guevara.
en la conducción pegadita al pie. Sangali para adentro, quiere poner el pase en largo, fácil para Julense. Resbaló Laizola, el toque de Julen se queda corto. Aparece de nuevo Laizola en la ayuda. Julen, el pase es buenísimo ahora de Julen. Pelota al espacio para que corra Óscar, pero corre también Lenormand, que tiene que ceder. Saque de banda ante el jugador de Piélagos, que lo ejecuta rápido. Viene Ever para adentro, buen recorte, otro recorte para adentro. Ahí el último control. Se le fue el balón. Julen, Óscar. Para adentro, Óscar puede poner el centro. Un toque de más, golpea Óscar. De nuevo. Yo creo que ese balón le tenía que haber puesto al posible remate de los dos compañeros que tenía, ¿no? Zubiaurre pierde la pelota de nuevo la Real. Qué bien, Quique. Qué bien, Dani. Ensaya el disparo. Aquí no. El balón rebotado va a llegar. El jugador de la Real y vuelve a Chicaragua y el Racing. Está intentando encerrar. Qué pena, porque tenía aquí no muy buen disparo. Le encimó demasiado el contrario y ahí le entorpeció el disparo, pero la verdad que ha sido una buena ocasión. Ahí viene Quique, pone el centro arriba, Zubiaurre, fácil. El balón para el guardameta. El Racing, ojo, el saque de Zubiaurre, se la quiere quedar Óscar. Falta clara y amarilla. Sí. Pues clarísima. ¿No ves? El estar atento a esos balones por abajo. Está muy mal el campo y hay que sacar ventaja de ello. A ver si ahora aquí no, con ese disparo que tiene, consigue marcar, hombre. Buenísima la pelota. No, está en una zona exquisita para él. Para él, te diré más, Juan. Yo creo que está bien para todos. Para un diestro, para un zurdo. Sí. César, Quique, Dani. Claro, cualquiera se la quita aquí, ¿no? Yo veo después Aquino del palo que ha puesto. Yo veo aquí no, porque aquí no tiene un guante, ¿no? Y lo ha demostrado en este tiempo que lleva aquí en el Racing, ¿no? La va a botar. ¿Quién, Dani Aquino? ¿Quién? Quique Rivero. Por cierto, qué pena en ese saque de falta que se resbaló Quique. Porque le salió el centro, obviamente, no tiene culpa él de haberse resbalado, porque además estoy seguro que hoy ha montado aluminio lo suficientemente largo. Pero sí, hombre, me imagino. Son las circunstancias. Viene Quique Rivero, viene Dani Aquino. A la barrera la pelota. Está dentro del área. Quien la coge, a punto de llegar Miguelón. Achica el problema de momento Guevara. Córcoles, que va a jugar el balón sobre Sergio. Como la pincha Sergio, le marchó. Qué lástima, porque el gesto había sido bueno. Pero se le fue balón arriba de la Real B. Arrieta recupera de nuevo el Racing. Ahí viene César, quiere poner el centro tenso. Zubiaurre a las manos. Más abierto ese pase, sí. Y Manolo Alguacil ahora iba a ejecutar el saque. Zubiaurre, y como loco, como un poseso, manos arriba, diciéndole quieto, 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 que nos están avasallando, nos están dominando. Deja al equipo respirar un poco y salir de aquí. Claro, él no tiene por qué tener prisa. Si además está jugando con un solo delantero arriba, ¿para qué quiere darse prisa? Viene Iván Crespo en el saque de portería. Pierna izquierda, zurda larga arriba. Para buscar quién, Quique Rivero, la peinada a punto de caerle a César. Le veo cansado a César, le veo ya fatigado. Viene Arrieta, quiere poner el centro, fácil. Borja Granero cruza, con derecha la pone arriba. El balón César, no se lo queda, aparece Córcoles y lo despeja. Segundo cambio, prepara Imanol Alguacil. Entrará Celorrio al terreno de juego. Córcoles se queda con la pelota, la pone arriba en largo, buscando a quién, Aquino. Pero el balón es para el pecho de la peña y Guevara, que lo juega con Lenormand, para que lo haga más atrás con su guardameta, con Zubiaurre. Vamos, Guevara con Zubiaurre. Le dice la gente a Óscar o Aquino que aprieten. Bien, Miguelón saliendo, intentando hacerse con el balón. La pelota para Óscar. Ahí viene el de Renedo, se abre. Es César. Óscar se para, toca atrás. Quique Rivero golpea la pelota en dos compañeros de la Real B, que frenaron el disparo de Quique Rivero. Qué pena. El balón recuperado perfecto por el Racing. Se viene el equipo, ahí va Borja Granero desplegando poderío físico. El valenciano acompaña a Ever. La pelota, línea de fondo, el pase, primer palo, Ever Zubiaurre.
Creo muy cortado que llegó, sí. Sí, fuera de juego de Ever, de todas formas cobra. Sí, le estaba haciendo el desdoblamiento, sí. Y la verdad que le ha pegado forzada, sí. Ha llegado muy apurado, qué pena, a línea de fondo. Qué pena. Porque ahí podía haber engañado Borja, ¿no? El haberla puesto en vez de dársela a él. Pero bueno, la opción mejor que creyó él. Se retira del terreno de juego. Jauregui entra. Celorrio. Jugador Jauregui, Juan. Que bueno, pues hoy prácticamente. Sí, ha pasado desapercibido. Pues, ni la ha olido. Sí. Hablando en plata, que se suele decir. Porque hoy, bueno, pues la Real, desde luego, ofensivamente no ha generado prácticamente nada. No, no, Iván no ha tenido que hacer ninguna parada. Por lo tanto, no han generado mucho peligro. Arriba César de pecho, Córcoles. Solo Sergio, recorte de Córcoles. Le tapa el sitio. Sergio se vuelve a embolicar Córcoles, pero saca un buen pase para Óscar, que mide falta con la peña. Dice el árbitro que no hay nada, pues eso parece falta. Falta, sí, sí. Se desentiende. Le hace un placaje, como quien dice. Le hace el jugador una pantalla, una obstrucción, sí, sí. Clarísima. Es clarísima. Óscar Fernández. Viene Iván, ojo el toque que no es bueno. Se la queda Sangali por el medio. Juega la pelota Capilla. Ya le dobla Arrieta, con él juega con su lateral, puede poner el centro. Se mide a Córcoles, amaga una, dos, toca atrás, el balón para Sergio, que encima evita que salga. No lo evitó. Había pitado, sí. Me dio a mí la sensación desde aquí de que sí lo había evitado. No me he fijado en el línea y rápidamente ha levantado la bandera. Sí. El balón para la Real B, empata la Arenas de Guecho. Y esto lleva el regocijo a la grada, pero más importante, Juan, que lo que falta haga innecesaria. Sí, falta innecesaria ahora de Quique Rivero, más importante que lo que haga el Arenas Club de Guecho, lo tiene será que hacer el Racing. Es, lo el que Racing, Racing tiene, ¿verdad?, que hacer su partido, intentar ganar los tres puntos, que es lo que le va a hacer seguir ahí arriba, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta además que el Sporting B hoy ha, sí, conseguido ha ganado, sí, remontar el partido. Javi Cobo lo reclamaba Bando y le escucha a Viadero. ¿Tendrá pinganillo Ángel en el banquillo? Javi Cobo, parece que va a ser la primera permuta del Racing. Ojo a esta falta, que es buena para buscar portería. Por allí está Muguruza, por allí está Capilla también. A ver si el balón no toca suelo, ¿eh? Muy importante. Está atento Iván. Preparado para intervenir en caso de que supere la barrera. Y por ahí viene con la derecha Muguruza arriba, sin problemas. Estos balones son importantes, que no toque suelo y si toca, ir rápidamente al rechace, porque entren ellos primero y te hagan gol, ¿no? Hay que estar atentísimos a ello. Y para el portero fundamental, en la medida de lo posible, si toca suelo, siempre lo decimos, Juan, despeje hacia los hacia lados, las nunca bandas, hacia el centro. Sí, sí, sí. A calentar Paulino Migueles. La pelota para Aquino, la suelta Córcoles, la recibe, la quiere poner arriba, pero Muguruza tapona. Celorrio le pide a los suyos que salgan de la cueva. Los suyos le dicen: ya, pero es que saque de banda. Claro. Como la tire muy larga, nos cogen. Y el que tú digas en el banquillo, ellos ven si pueden o no pueden en el terreno de juego. Aquino quiere hacerse con la pelota, lo consigue, bravo el murciano, dice el árbitro. Sí, sí. Que falta de Arrieta, y saldrá al terreno de juego. No sé si en esta o apurará una Javi Cobo, pues no sé, Juan. Cambio Quique Rivero. Yo creo que el cambio sería, para mí, tal como veo el partido, meter a Javi Cobo arriba con Dani Aquino. Por Óscar, yo creo entonces, que sí, por la velocidad que tiene y el disparo. O quizá por César y volcar a Óscar a la derecha. O eso, pero vamos, yo tal como veo el partido lo haría así. Arriba Ever, mira qué buena pelota, el balón, mira. No lo encontró de milagro Aquino. La que les ha quitado a los tres. No lo encontró de milagro Aquino ni Miguelón Gándara, porque despejó un defensa de la Real B. Es que estaban tres al remate y les ha pasado a los tres por encima de la cabeza. La pelota parada hoy, Juan, en estos días. Importantísima. Fundamental. Sí, sí.
una al palo del Racing. En otra casi consigue gol al principio de la segunda. Viene Ever, la pone blandita, segundo palo, quien la busca, la toca Aquino. Ahí está Miguelón, quiere prolongar, no lo consigue, se la va a quitar de encima Arrieta, bien ubicado Sergio, que bota el balón hacia la derecha, se equivocó ahora el de Astillero. Y viene el cambio, Quique Rivero. ¿Quique? Sí, Quique Rivero se retira del terreno de juego. Aplauso para Quique Rivero. Entra Javi Cobo. Hoy, Juan, desde luego, Quique se ha batido el cobre, sí, pero sí, no. No era un día fácil para él, para un jugador de sus características, de toque, de jugar. No era el partido idóneo y aún así yo creo que ha probado suficientemente. Sí, yo creo que sí, que para mí ha hecho un buen partido. Lo ha hecho todo fácil, nos ha complicado la vida. Y la verdad que para mí me ha sorprendido que le hayan cambiado. Posiblemente si Ángel le ha cambiado haya sido porque le ve cansado, ¿no? Y darle minutos poco a poco para que vaya volviendo a coger el ritmo de juego. Pero la verdad que le felicito a Quique porque para mí ha hecho un buen partido. El balón será para la Real Sociedad B en falta. Una falta que reclamaban los jugadores de la Real B. Le podía haber costado la tarjeta amarilla a César, que tiene amonestación y que tiene que estar al loro, ¿eh? Como está, tal como está el campo, en cualquier entrada te puede venir una amarilla, entonces hay que evitarlo. Arriba la pelota de la Real B, Celorrio la quiere dejar de cabeza, lo hace sobre Guevara, la pelota va a quedar corta, viene Ever, se mueve al espacio Óscar, qué pena que no le vio Ever, se queja el árbitro, pero yo creo que el primer fallo, luego no sé si habrá fallado el árbitro, pero desde luego ahí, según le ha llegado, sí. Balón a banda, ya estaba el desmarque de ruptura de Óscar, ya tiene ganada la espalda a los contrarios, eso es lo que tienen que hacer, no conducir. Creo que se están equivocando conduciendo tanto. Javi Cobo. Lo he dicho varias veces ya y ojalá no me equivoque. Javi Cobo soltando el balón en largo, pone la pelota por banda derecha en largo, Goro Sábela al suelo, Julen, banda para la Real B ante Olaizola. Y será de nuevo Goro Sabel el que lo bote. ¿Quién se mueve? No lo hace nadie. Ahora sí, Olaizola aparece en el espacio. Aprieta el Racing, Dani Aquino sobre Guevara. Balón entre Arrieta y La Peña. Juega el central con Sangali. Viene el balón en largo de Sangali. Fácil para Iván. Y reclama a alguien, si no me equivoco, a Juanjo Espósito, sí. Ángel Viadero, pues quizá ahora sí por César. Sí, amarilla. Le veo renqueante un poco, mírale. Yo creo que tiene problemas físicos. Sí, porque a la hora de correr anda un poco cojo. Sale Iván, tiene que hacerlo. Uy, y juega por la derecha. Si le llega a dar a Borja. A Borja se la deja muerta. Se la deja el otro para empujarla. Viene Miguelón, pelota en larga, salía Óscar, se la pedía al pie y se la echó al espacio. Y, si no te enteras, Juan, de la diferencia, Badiola a calentar. Calientan ahora Paulino Miguelez, Javi Gómez y también el santoñés Badiola. No confundir con el mítico Tacho Badiola. Sí, señor. No son de la familia. No. Pero son dos santoñeses. Son dos santoñeses, por eso. Santoñeses, sí. Defendiendo los colores del Santoña Club de Fútbol en su tiempo. El balón arriba, Córcoles, para cortarlo en la patada voladora de karate del alicantino. Jugará el balón de nuevo Arrieta desde la banda. Pelota para Córcoles, pelotazo arriba del alicantino. Y ahora sí tiene que sacar la línea al Racing. Creo que, Juan, las opciones hoy pasan por lo civil o por lo criminal, como se suele decir. Bueno, pues eso, acogotarles allí, como ha hecho en estos primeros minutos de la segunda mitad. El Racing. Poco fútbol, pero sí mucho posicionamiento. Claro, tenerles allí metidos, que ellos no tengan opción de desplegar su juego, ¿no? Se prepara también el tercer cambio de Imanol Alguacil, Delfín Calzada, que llama al colegiado y efectivamente ya decíamos, cansado, con amarilla, pues César
es el cambio. Entra al terreno de juego Juanjo Espósito, el de Ontaneda. Viene a ocupar parte de arriba Juanjo Espósito, a la derecha Óscar. Sí, a ver si tenemos suerte y le caen balones a Juanjo, que sabe aguantarlas muy bien y poder sacar algo de ventaja, ¿no? El balón banda para el Racing. Será Julen el que bote ese saque. Se ofrece Javi Cobo. No le oye. Juega con Sergio, le devuelve la pelota. Y Julen, que le pone un balón a Miguel Gándara, que es más de enemigo que de amigo. Juanjo de primeras. Julen de pecho. Juanjo quiere salir en el recorte. Se la lleva aún así Julen. Y yo sigo pensando. Guevara se duele. Julen Castañeda, pierna derecha. Pero sí, me da la sensación, sobre todo, Juan, de que en esas acciones. Y en esas acciones, te decía, el jugador se desentiende completamente de la pelota, se interpone en la trayectoria. Yo he entendido toda la vida que eso es falta. Yo creo que es falta, sí. Porque se retira. Tú no vas a jugar la pelota, sino a intentar que el contrario no pase y te la robe, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es falta. Sangali, entra al terreno de juego. Sale del terreno de juego, entra Sanz. Será Gorosabel el que bote el saque de banda, ganando metrito a metrito. Ya pasa de la divisoria, sí, claro, y efectivamente le trabó. Que se ha pasado como 15 metros. Claro. Madre de Dios. El saque de banda era más adelante. Si se da cuenta, va hasta donde el bandera. Será Julen el que tenga que botar el saque de banda, ahora que Julen no se pase tampoco de listo. Sí. A ver si no se la vamos a devolver también. Esta sería gorda esa. Viene Castañeda, la va a poner arriba. Dani Aquino la peina, la busca Juanjo. Se la dio bien a Ever. La pincha, quiere salir en el control. Bien Ever, le agarra y es falta y amarilla. Sí, sí, sí. Amarilla para Gorosabel. El partido. Mirandés, se vuelve a adelantar el Mirandés a la Arenas de Guecho. La gente lo esperaba, deseando el 1-2. Bueno, volvemos a decir lo mismo, Juan. Vamos, no, no es un topicazo. Nosotros a lo nuestro, a ganar este partido y que bastante seguimos. Nos va a costar. Sí, sí, sí. A ver si una pelota parada de estas nos lo permite. Así se lo reclama la gradona de los malditos, las juventudes verdiblancas. Vamos, mi Racing mete un gol. Tarjeta amarilla para Gorosabel. Y va a venir en el lanzamiento Javi Cobo o Ever Pena. Uno de los dos. Ahí está Ever, la pone pasada. Arriba, ¿quién? El balón en el despeje para Óscar. La pelota la busca Julen. Tiene que perfilar pierna izquierda. Baila sobre ella. Toca atrás. Óscar, el pelotazo para Borja Granero. El balón iba muy fuerte. El esférico que rueda. Olaizola que lo pone por banda izquierda. Buen movimiento ahora de la Real. Ojo, la pelota que corre la Real. El pase atrás. Bien, Borja Granero. Qué bien, actuando. Qué bien. En cobertura, buen esfuerzo de Granero. No, grandísimo esfuerzo. Fíjate desde dónde ha bajado, desde el borde del área contraria, y la ha robado en dentro del área suya. Gran esfuerzo de Borja. 74 y medio de partido. Será balón para Guevara. Estamos a punto de entrar en los 15 últimos minutos, más el alargue que del gallego. Viene la pelota en el córner y ahí el colegiado que dice ni una más, si pasa algo os lo voy a pitar. Infausto recuerdo esto del partido contra el Mirandés, sí. Por cierto. Córcoles que se mueve con Lenormand arriba cerrado, Iván puños fuera seguro como siempre. Busca la pelota Óscar, se metió bien por el medio. Capilla saca a la Real B rápido. Capilla puede meter el centro arriba. Lo tocó Córcoles. Córner de nuevo para la Real B. Pelota que jugará desde la esquina de nuevo Guevara. Y minutos que pasan. Pues sí, muy rápido además. Sí. Sí. Sobre todo por la necesidad del Racing. Viene de nuevo Guevara, la va a poner arriba. Iván, cuidado, ojo, Javi Cobo para despejar. Iván, que calculó mal la trayectoria. Y entraban tres a la limón, ¿eh?
Y estuvo muy atento Javi como para despejar. Sí, sí. Hay que tener muchísimo cuidado. Entran dos, tres jugadores a por el balón y pueden dejar espacio libre para que otro compañero le ocupe y nos sorprendan, ¿eh? Así que hay que estar atentísimos. Badiola, Pau y Javi Gómez calentando. Guevara en corto. Capilla. Guevara con la zurda. Templada, fácil para que meta la cabeza Julen. Aquino cae al suelo. Dice el árbitro que no hay nada. Ojo la contra del Racing. Se la quiere llevar Ever. Pena se cruza. Perfecto Gorosabel. Y Ever que amagaba el saque. Pero le dice Julen, tranquilo. Juega Julen con Dani Aquino. Se apoyan Sergio de primeras. El fallo en el pase de Sergio. Se la queda el de Astillero. Quiere soltar sobre Dani Aquino. El partido ahora. Fundamental, Juan, que no se rompa. Sí, pues es fundamental que no se rompa, loco, Juan. Y eso es malo para el Racing, ¿eh? Eso es. Fundamental porque en cualquier situación. Porque ellos ahora tienen el campo espacio, bueno, para poder correr y con la pelota. Y el Racing al revés. Tiene mucho charco y va a tener más dificultades que ellos, ¿eh? El espacio ahora y la velocidad y claro, el pasar de los son minutos. Chavales jóvenes con una buena condición física, por lo tanto hay que tener cuidado. Pelotazo arriba, Celorrio la busca, la toca, viene Juanjo en la presión sobre Gorosabel, la manda fuera porque Olaizola no la controla. Y Julen Castañeda que busca una pelota para sacar de banda. 77 ya de partido, lo ven en imágenes, 32. Ojo Borja Granero, tiene que despejar, se complicaba ahí, al suelo va Guevara. Dani Aquino, el pase no es bueno, la busca, no la encuentra. Capilla quiere soltar atrás el pase, Gorosabel, aparece Lenormand para romperla con pierna diestra. Borja Granero que protege, ojo Borja Granero que pierde la pelota, viene Celorrio. Bueno, pues chau chau a Galao, ¿eh? Para mí ha pitado peligro ahí. Para mí no hay nada. Para mí ha pitado peligro. Ha ido a proteger Borja, se ha equivocado. Y el contrario le ha llevado la pelota, yo creo que bien, ¿eh? Paulino ha Migueles. Ha sido un error de Borja en la medición de la pelota, ¿eh? De cómo la dejaba, ¿eh? Creo que Paulino Migueles va a ser el tercer cambio de Ángel Viadero para este partido. Lástima que no puede entrar Javi Gómez. Tendremos que esperar todavía para verle con el primer equipo en esta temporada. Arriba el balón. Sergio se quiere hacer con él. Abre bien, banda derecha. Allá viene Córcoles. Vamos a ver si puede generar el Racing por banda. La pelota para Óscar. Óscar baila sobre ella. Sale en el recorte. Tiene que poner Óscar. El pase, Juanjo, arriba. Lo que ha tenido, madre mía. Allí estuvo el primero del Racing. La tuvo Juanjo. La echó por poco arriba. La repedió la stream, el balón. Qué pena. En el centro. Le llegó, la tocó, se le fue arriba. Raro porque no había echado el cuerpo para atrás ni nada. Vemos la repe. El bote le cae la pelota y la echa arriba Juanjo. David Córcoles busca de nuevo la banda derecha. Allá viene Muguruza, Córcoles. El toque atrás. Sergio en el recorte, no puede perder ahí. Se hace con la pelota, viene Córcoles, levanta la cabeza, juega con Óscar, atrás con Córcoles, la pide Cobo, la juega con Gándara, atrás con Granero, aprieta la grada o lo intenta, pone el balón arriba Borja, fácil para que meta la cabeza al lateral, se la queda Olaizola, perfil a diestra, la pega Javi Cobo, el balón atrás para Borja Granero, lo va a poner de nuevo arriba buscando a quien, a Olaizola, el balón para Dani Aquino. Se movía al espacio Ever, el balón fácil para Gorosabel, pero se lo regala Gorosabel a Ever Pena. Aquino quiere salir ahí en la conducción entre dos jugadores, cae al suelo, se la lleva Cobo, se la pega al pie, la conducción Javi, la conducción, hoy no es día para la conducción, Juan. No, que lo estamos diciendo, que están en el campo malo y la verdad que tienen que tirar un poco. Mira qué buen balón ahora de Ever. El pase sublime de Julen, quiere salir entre dos jugadores. Corner para el Racing. La pelota parada. Tiene que llegar Paulino Migueles preparado para entrar a la cancha.
Vamos a ver qué permuta puede ofrecer Ángel Viadero. No sé si pasar a defensa de tres. Pues no sé, no sé lo que irá a hacer. La verdad que dejar tres atrás igual es peligroso, ¿eh? Viene Ever, la va a poner al primer palo. ¡Uy! Fuera el remate de Miguel Ongándara. Dice Miguel que él no la ha tocado. O que le están haciendo, que le estaban haciendo penalti. No sé muy bien de qué se queja. Cambio, se retira Ever del terreno de juego. Entra Paulino Migueles. Bueno, pues seguirá todo igual. Jugador por jugador, hombre por hombre. Banda izquierda para Pau. No es su posición natural, pero sí es la posición, por ejemplo, en la que más minutos ha jugado, yo creo, o más veces ha concurrido en el primer equipo. Arriba el primer balón, lo gana Pau. Sergio, la pelota al espacio. Fácil, Lenormand de cabeza. Viene a la presión Paulino. Pelotazo de Gorosabel para que corra quien Borja Granero también lo haga. Hola Izola. Protege Granero. Banda 9, no, 8. Ya más el alargue. Que decida el gallego. Pelota para Iván Crespo. Pelotazo buscando aquí en Ayulen. Prolonga. Lo hace también Juanjo. Buena pelota. Paulino. El balón al espacio para Dani Aquino. Se mide con la peña. Quería robar. Corner para el Racing. Lo forzó Aquino. Buen toque de Juanjo, buen toque de Pau, buen toque de Julen. Dar continuidad al juego en vez de por abajo, por encima, que así libras jugadores, porque por abajo se te va a quedar el balón. Javi Cobo a botar el córner. La pelota parada, fundamental hoy. Vamos a ver si en esta sí. Allá viene el golpeo cerrado, primer palo. Zubiaurre de puños. Olaizola se la regala Javi Cobo, se la echa al largo. Se equivocó Javi. Se equivocó, Gorosabel protege, Gorosabel golpea, el balón sale y Viadero que se lo da a Óscar Fernández, que va a ejecutar el saque de banda sobre Sergio. Arriba la pelota para que la busque Juanjo, prolonga Dani Aquino, buscó allí que la chilena o cuál buscó. La verdad que tenía ya Javi Cobo para tocársela de frente y poder lanzar a portería, ahí es imposible prácticamente. No tiene referencia de dónde tiene la portería detrás, ¿no? Juanjo tocando el balón por arriba. Zubiaurre. Javi Cobo no llega, Sergio tampoco. Si lo hace Julen, le pega de bote pronto. El balón fácil de normal, le cae a Sergio. Abre banda derecha, ahí está Córcoles. Tiene que ofrecerse a alguien. Recorta Córcoles, sale. Por dentro no, por fuera se embolica en la banda. La pelota al espacio para Óscar. Mide en velocidad con Arrate. Pone el centro. Óscar cruza. Lenormand y el Racing. Que sigue llamando a la puerta. Pero que no termina de abrir la cerradura de la Real B. No, hay mucha acumulación de jugadores de la Real y está siendo difícil, ¿no? Javi Cobo. Arriba la pelota, la busca Zubiaurre, se hace con ella. Ahora se quedó corto el envío, sí. Yo creo, de Javi Cobo, ¿eh? Sí, 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 se le quedó corto, sí. Además, fácil para el portero. Zubiaurre que dice que arriba. De zurda le pega. El balón fácil para que lo encuentre de cabeza al Racing. Empató el Baracaldo, obviamente Baracaldo. Bueno, con también ex-racinguistas. Como por ejemplo Viorel Boyan, aunque no debutara en partido oficial con el Racing. Como también José Picón, que está en la disciplina del Baracaldo. También Alex Pérez, aunque no está contando la verdad con muchos minutos. El jugador de la cantera o el jugador que militó en el Racing B. Arriba la pelota de Arrate, la busca Óscar, la encuentra Sergio, sale de la cueva Miguel, pone el balón a la velocidad de Paulino Migueles. Quiere llegar Zubiaurre. Lo va a hacer para agarrar el balón. Y será, por lo tanto, golpeo en largo. 4.5 prácticamente para el final. Zubiaurre. Óscar la pone en largo, complicando a los centrales. Guevara a la izquierda. Arrate. El balón para la Real Sociedad B.
Viene la pelota Muguruza atrás. Córcoles cortando y despejando. Y balón para la Real B. Arrate. Será Muguruza. El balón lo busca Sergio. Protege muy falta, bien, sí. Le saca la falta Capillas, un gran jugador. Buen jugador, sí. La pelota será para la Real B. Pide distancia Capilla. El balón será para el jugador, la va a poner blandita. Ojo la prolongación, arriba el balón, Iván. Bien, seguro, Iván. Sale a correr como un gamo paulino. A ver si le encuentra Sergio Ruiz. Pide la pelota en apoyo. Falta clarísima de Capilla. Bueno, pues lo que tenía que hacer. Sí, sí. Ha hecho lo que tenía que hacer. No, por velocidad se le marchaba y yo creo que ha hecho bien ahí en hacerle falta. La va a poner Javi Cobo desde ahí, desde el centro de la cancha. El Racing que manda arriba a sus huestes, que se le acaba el tiempo. En el empate a cero. Capilla que se coloca por el medio para obligar al árbitro, entre que apunta y no, a que se pierda por lo menos medio minutito. Que seguramente luego se le olvide añadir al colegiado. Sí, seguro. Seguro. Javi Cobo, pelota arriba, larga, buena para Gándara. La deja de cara Paulino, Granero, Aquino, Óscar. Por fuera, el centro de Óscar arriba. Malo no, peor. La pelota del jugador de Piélagos. El movimiento lo hizo bien, pero el centro, vamos. Hay que acariciar la pelota, claro. Juan, hay que acompañar. Pegarla con interior de pie ahí. Con el empeine interior, poniéndola de rosca para que entren desde atrás, ¿no? El balón arriba. Zubiaurre, lo toca Javi Cobo, lo toca Granero, lo pone arriba. Julen Castañeda no lo tocó y la pelota es para la Real B. Se la va a dar a Gorosabel. El balón se mueve, Celorrio se mueve, Olaizola, Celorrio va a recibir, la deja correr. ¿Para hacer qué? El recorte sobre Granero, Julen al suelo, se la da un jugador de la Real B, se resbala en el peor momento posible Javi Cobo. Viene Capilla, pero juega para atrás, esconde la pelota. El balón para Arrate, juega por el suelo Celorrio de cara, puede ensayar el disparo. ¡Empató Gales! Sí. Muguruza le pegó de pleno. La verdad que la pegó muy mal, tío. Echó cuerpo atrás y se le fue arriba. Uno más el alargue. Que decida Fernández Rodríguez. Arriba el balón. Iván Crespo. Lo tocó Celorrio, se lo va a quedar Gándara. Lo va a poner arriba por banda. Óscar no llega a la pelota. Es Arrate el que controla, el que sale. Sergio lo corta, perfecto. Con la gacheto pierna. Allá viene, abre Aquino. La pelota ensaya, el disparo. Aquino tenía bien posicionado a Paulino. Tiene el punto de miras hacia los contrarios, ¿eh? Sí. Javi Cobo a punto de cumplirse el 90 reglamentario. Viene el torrelaveguense a botar el córner, a ver si en esta sí, arriba, malísimo, lo quería prolongar Julen. Y del mal el menos provocó el Racing otro córner. Lo hizo a través de Guevara. Es difícil sacar un córner a esa altura y tan flojo, ¿eh? Viene Javi Cobo de nuevo a poner la pelota, ahora sí, cerrada, pasada. El golpeo al lateral de la red. De nuevo Miguel Ongándara, te he dicho que tiene un imán este muchacho, Abando. Tres minutos. La verdad que la cazó, pero la mala suerte que el pegó estaba ya muy cerrada. Por fuera, sí. Estaba ya muy cerrada. 45 y medio de partido. Esta segunda mitad. Tres se añaden, Gándara a buscarla, Miguel, arriba con todo. Durísimo, como siempre. Juanjo intenta recuperar la pelota, se la lleva Guevara. Recorta para atrás.
Muguruza. Corta Juanjo el balón por el suelo. Paulino Migueles. El pase es perfecto para Óscar. Allá la viene a buscar el de Renedo. Quiere recortar corner. El córner de nuevo para el Racing. Pues a por ello se oe abando 46-1 de la largue. Vamos de los a tres. Por ello, a ver si esta es la buena, hombre. Se va a ofrecer Paulino Migueles a la corta. Javi Cobo será el que vote. El lateral, el saque de esquina, perdón. Viene Cobo, marca jugada, se mueven los jugadores, arriba frontal del área chica, Juanjo de cabeza, tapó no Lenormand. Sí. Ojo la contra ahora de la Real B, se había erguido bien el de Ontaneda buscando el remate. Juega la pelota Olaizola, la suelta de cara a Celorrio. Frena la contra ya la Real B, Celorrio. No sé por qué me da, Juan, si tienen una contra clara así. Pero si no, les va a valer el empate a los muchachos de la Real B. Pero claramente, 46, casi 47 de la segunda. Gándara, Granero. Arriba, la pelota, a que la busque quién, Aquino, Juanjo, quién. Ni Aquino ni Juanjo, se la quería llevar Pau. El balón va a ser, lo deja pasar Gándara. Para Iván Crespo. Arriba se lanzan todos. Iván perfila y le va a pegar duro. Boleón. Hasta tres cuartos la manda, pero allí no hay nadie. Fácil para que despeje la peña. Se la queda Sergio. El pase por arriba buscando a Óscar. Corta Rate. El balón. Con esto yo creo que se va a acabar el partido. Gándara por el centro. Javi Cobo. Banda izquierda. Esta sí puede ser la última. Viene Pau. Acompaña a Julen. Quiere salir por dentro Pau. Puede poner el centro. Es bueno. Pau arriba. Se la quiere quedar Juanjo. Toca atrás el balón. No llega Aquino porque poquito. La pelota dividida, Córcoles, la parada de Zubiaurre. Le pegó con el alma David Córcoles. Sacó la mano, espectacular Zubiaurre para negarle el primero al Racing, que va a tener la última en el 48 ya cumplido. De esta segunda parte, allí va a volar la pelota de Javi Cobo. La pone pasada, segundo palo, la busca Zubiaurre fácil. Y chau, chau, se acabó. Se acabó, sí. Partido que concluye ya con empate a cero, Juan Abando. Hacemos un resumen de lo que hemos visto en estos 90 minutos. Bueno, pues un primer tiempo bastante equilibrado, con algo más de dominio del Racing, con un poco más. Y luego el segundo tiempo yo creo que ha sido prácticamente del Racing, ¿no? El que más ocasiones ha tenido y el que más ha dispuesto de tiros a puerta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es injusto el resultado de 0-0. De momento, el conjunto santanderino, que va a ver cómo se aumenta la distancia, parece, con el Mirandés, que iba ganando por 2-1 frente al Arenas Club de Guecho, también con el Sporting B, que si no me fallan a mí las cuentas, ha ganado 2-1, creo. No, no sí, sé iba si ganando, sí, no sé si 2-1 o 3-1. Iba ganando el filial sportinguista. Bueno, pues un partido, Juan, en el que, mira, ahora vemos los resultados ya finalizados. Efectivamente, el Baracaldo le ha terminado ganando 2-1 al Caudal y el Mirandés le ha terminado también ganando 2-1 al Arenas Club de Guecho. Por su parte, como decíamos, el Sporting B le ganaba 2-1 al Real Unión. Siguiente equipo el contra el que domingo, jugará sí. El Racing, próximo domingo 5 de la tarde en el Estadio Ungal de Irún, frente a uno de los equipos míticos del fútbol español, como Unión. Es la Real Unión de Irún. El Racing, que aplaude a su afición, ahora irán a aplaudir también a la gradona. Y Juan Abando, bueno, pues un partido en el que, bueno, fútbol no ha habido, pero desde luego yo creo que si alguien ha merecido algo. Es que no hemos visto una parada de Iván Crespo. No, yo creo que por eso te he dicho en el resumen que para mí ha merecido ganar el Racing. Ha sido el que más ha tirado a puerta, el que más ocasiones ha dispuesto, porque Iván yo creo que ya ha pasado desapercibido prácticamente. No ha hecho una parada. Por lo tanto, si alguien merecía algo es el Real Racing Club. Se lo negó ahí Zubiaurre a Córcoles. Sí, lo dije en la primera parte, me parece un portero muy seguro por alto,
y que habría que tirarle por bajo, ¿no?, al balón que toca césped, porque sale como un obús, ¿no? Y por arriba en la última jugada se ha visto el auténtico paradón que ha hecho. Con los amigos de Kirolbet, Juan Abando, vamos a intentar elegir el MVP del partido. En este caso, nuestro querido Dani Quevedo, community manager, speaker y demás del Racing, demás y demás, porque el tío cada día hace más cosas, que no nos puede acompañar en las retransmisiones. Se queda con Sergio Ruiz como MVP de la contienda. Y tú, Juan Abando, ¿con quién te quedas? Bueno, yo tengo a dos, ¿no? Pero me voy a quedar con Borja Granero. Creo que ha sido un Valladolid ahí atrás. Ha estado rapidísimo, tanto por abajo como por arriba. Y ha sido el auténtico líder en la defensa, ¿no? Por lo tanto, me quedo con Borja Granero. Sí, señor, Borja Granero. Y yo me voy a quedar con Dani Aquino, que ha estrellado una pelota en el palo. Que, bueno, ha tenido oportunidades para disponer del gol. Hoy no ha acertado, pero desde luego dudar de Dani Aquino, yo creo que no le cabe en la cabeza a ningún racinguista. Las ha generado, las ha tenido, las ha peleado, no las ha conseguido. Una auténtica pena, pero trabajo sí. Para el equipo no hay que dudarle, vamos, a muerte con él, porque se deja la vida en el campo, ¿no? Y luego, bueno, pues que tenga suerte a la hora de meter gol o no. Hoy se le ha esquivado, ha tirado al palo, ha tirado varias veces con la mala suerte de pegar a los contrarios, ¿no? Pero la verdad es que es una auténtica pesadilla para los equipos rivales. Nosotros nos vamos a ir. Se acaba el fútbol en este 2017 en los campos de Sport del Sardinero. Próximo partido, como decíamos, será fuera. En este caso, frente a la Real Unión de Irún. El próximo partido, además, el siguiente, el primero de 2018, también será fuera. Arranca la segunda vuelta al Racing en Govela frente al Arenas Club de Guecho. Por lo tanto, el fútbol no volverá aquí prácticamente y sin prácticamente hasta dentro de un mes, a los campos de Sport del Sardinero, donde volveremos en las retransmisiones de Ola Stream. Gracias, Juan Abando. A vosotros. Ya lo saben, un mes sin fútbol en el Sardinero, pero fútbol hay mucho siempre. Así que hasta entonces, salud y mucho, mucho fútbol. Adiós.